Nos acompaña Gerardo Reyes, es el autor de Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. ¿Algún comentario sobre este juez aquí en Estados Unidos que se retira? ¿Alguna sospecha? Que obvio, todo lo vamos a terminar leyendo en el libro, pero algo que nos pueda asomar de las razones por las cuales se fue de un caso que es tan importante seguro en su carrera, o lo pudo haber sido. Carla, me sentí un poco frustrado con él porque un colega, él no es un juez, es un fiscal que fiscal, venía manejando sí. El caso. Un colega me había dicho que él pensaba que él estaba como aburrido de la politización del Departamento de Justicia. Él me lo negó rotundamente, pero uno siempre queda pensando, se queda pensando en, este hubiera sido una gran oportunidad de un fiscal para lucirse por un caso a nivel internacional y que lo venía trabajando con mucha laboriosidad. Sí. Pero él me dice que no, que fue cuestión de que se le presentó una oportunidad para trabajar en una oficina prestigiosa de abogados y negó toda la cuestión política. Ahora que estaba viendo los comerciales de ustedes tan exquisitos, me acordé que uno de los pasabocas preferidos de Saab, cuando estaba viviendo en una suite del Hotel Meliá, donde también vivía Piedad Córdoba, le encantaban, y no sé si son famosos, los tequeños del Hotel Meliá, y lo hicieron subir varios kilos, según me contaron. Cualquier tequeño es famoso. Es para los venezolanos y creo que para los latinoamericanos. El que lo prueba ya se queda enamorado. No, hay unos sitios allí en Caracas que son famosos por la calidad de los tequeños. Le pregunto sobre esto que pudo haber interceptado la DEA en conversaciones entre Saab, sus abogados y seguro algunas personas claves para ellos poder investigar toda esta trama. Porque hay algunos quienes han dicho, se han atrevido a decir que como ha pasado un año, la información que pueda tener Saab puede caducar o puede perder vigencia, porque obvio, el network, la conexión, las conexiones, la manera en la que se mueven estos delincuentes, conocida por Saab, quizás ya se reinventó. Ya estos criminales dentro de Venezuela y sus cómplices habrán encontrado otras maneras porque ya no cuentan con él desde hace un año. ¿Qué piensa usted sobre la valía de la información que va a aportar Alex Saab al caso venezolano? Bueno, estás partiendo de una base que todavía no se ha probado, que es que el gobierno de Estados Unidos acepte a Saab como colaborador o que Saab se ofrezca como tal. Okay. De eso no sabemos nosotros si va a llegar a ese punto. No veo una actitud muy conciliatoria por parte del gobierno de Estados Unidos porque los ataques han sido muy fuertes, han acusado al gobierno de torturas, de incomunicación y de otras cosas. Y este gobierno no suele aceptar gratuitamente ese tipo de ataques. Así que no me atrevo a especular cuánto puede aportar Saab, pero yo estoy seguro que aquí no solamente les interesa lo que está pasando en Venezuela, sino las relaciones de Venezuela con países como Irán y como Rusia, si es que estamos hablando de una negociación. ¿Y por qué nos interesa, quizás, ya que usted tuvo acceso a esas comunicaciones de que pudo haber interceptado la DEA, allí hay material interesante? Sí, hay material interesante. Tuve acceso a las transcripciones de las llamadas entre gente del círculo de Saab y sus familiares, etcétera, en donde se reflejan algunos negocios hasta ahora desconocidos de Saab y que tienen relación con Venezuela, que se los dejo a los lectores para que les quede algo para explorar. ¿Y cómo es esto que Saab se salvó varias veces de ser atrapado, pero habría complicidad en algunos sistemas judiciales en este hemisferio? Bueno, es que Saab y Pulido, su compañero narcotraficante convicto, se salvaron, bueno, del sistema de Venezuela ni hablar, pero lograron, por ejemplo, en Colombia, que se frustrara un arresto en Barranquilla por un pitazo que dio el patrullero este del que les hablo, al abogado de Saab. Se salvaron en Ecuador por
varias cosas relacionadas con la manera como se orientó la investigación de lavado de dinero, precisamente a través de exportaciones ficticias de las viviendas que iban a enviar desde ese país a Venezuela. Se salvaron en México. Este es un personaje que ha, pues en su trayectoria, ha creado escándalos de muchos países. Podríamos seguir mencionando, ahí hubo investigaciones en Italia, en Suiza, hay investigaciones en Turquía. Así que hay mucha tela por cortar. Yo llegué a un proceso, o sea, el proceso de Sabi Pulido empieza en exportaciones ficticias, continúa con los crafts, los alimentos, sigue con la industria del oro. Del oro, sí. Y ahí, ahí queda, en ese punto es que queda el libro porque ocurre el arresto. Hay una fuerte campaña de Maduro y se corroboró que habría por lo menos contratado o creado 1,000 cuentas ficticias como para generar una narrativa distinta a la realidad sobre la imagen de Alex Saab en medios en otros continentes, en otras latitudes, como para ayudarlos a presentarlo como una víctima. Para usted, después de todo esto que ha investigado, las personas de su familia con las que ha hablado, sus amigos, y de escuchar a jueces, a personalidades muy clave en esta investigación, por ejemplo, dentro del propio Departamento de Justicia, ¿a qué conclusión llega? ¿Con qué perfil se queda usted de Alex Saab? Con el perfil de una persona que tiene que darle muchas explicaciones a la justicia. Él no ha sido condenado, hay que dejar eso claro, en ninguna parte, en ningún sistema judicial, por todas estas cosas amañadas, caprichosas y en algunos casos ilegales que han ocurrido, pero él tendrá que explicar cómo era que manejaba él sus intereses personales, esa ansiedad impostergable de ganar dinero a la carrera y cómo se convirtió en un superministro de Venezuela que resolvía todo, y qué tipo de beneficios o qué tipo de cosas al principio pagó, que es lo que le está preguntando la justicia de Estados Unidos, de lo que le está acusando, es que él pagaba sobornos para obtener favores del gobierno de Venezuela. Otra puerta que se abre de la investigación es si él realmente, como lo dijo la exfiscal venezolana, era el testaferro de, o es el testaferro del presidente Maduro. Eso, yo entrevisté al exfiscal, le pregunté si ella tenía una prueba contundente, no me entregó argumentos convincentes, pero vamos a esperar si la justicia de Estados Unidos, aparte de tener pruebas sobre los supuestos sobornos que pagaba Saab por lograr estos favores en Caribe de exportaciones ficticias, se va a meter también en el gran desafío de demostrar que Saab y Pulido eran los testaferros de la familia Maduro. Me queda 30 segundos, pero una cosa más le pido. Los venezolanos, como usted bien sabrá, al final lo único que le interesa al pueblo venezolano es saber si la información que le aporte lo puede acercar a la libertad como país. Si esto destapará algo que terminará desembocando en la caída del régimen de Venezuela. ¿Usted cree que es tan valiosa, tan vinculante la información que pueda aportar Saab como para dar ese empujón que necesita Venezuela? No creo. Yo no crearía falsas expectativas de darle una importancia a un personaje como él, que la tiene, pero de esa trascendentalidad de ponerlo como el punto de quiebre de un sistema sobre el cual el gobierno de Estados Unidos tiene más cosas y tal vez y posiblemente más graves. El problema es el mecanismo de cómo crear la crisis, de cómo crear la salida de ese callejón en el que está ahora Venezuela. O sea, los instrumentos están ahí. Lo que no se sabe es el método. Señor Gerardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros. Qué placer, de verdad, haber conocido de su trabajo. Algo que nos duele, porque oír hablar de Alex Saab es al final muy, muy doloroso para los venezolanos, ¿no? Por todo esto que hasta ahora se conoce y que además usted también incluye en su investigación.
Gracias una vez más por haber aceptado. Gracias por la invitación. Hasta Gerardo luego. Reyes es director de la unidad de investigación de Univision, pero también el actor de Alex Habla, ¿verdad?, sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Regreso con dos de nuestras organizaciones no gubernamentales más importantes en Venezuela, sobre todo no por el trabajo arduo que han hecho para proteger derechos humanos, sino por la valentía de pararse, mantenerse de pie frente a una dictadura que los acosa sin piedad. Regreso con ellos en breve. Pero antes, les quiero recordar que para la familia, para los amigos en Venezuela, si ustedes quieren protegerlos desde el punto de vista sanitario, se quieren encargar de cualquier problema de salud que puedan tener sus seres más cercanos, Tanto Vital es una plataforma inteligente que les permite hacerlo, además con una inscripción que es gratis, y ustedes van a pagar por ese servicio desde aquí, desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo en la que se encuentren. Nosotros que tenemos familia, amigos en Venezuela, tenemos que estar en todo para cuidar de ellos, y estar en todo es estar en Tanto Vital. Esta plataforma, que como les digo, es para buscar servicios médicos en Venezuela que usted puede pagar desde donde se encuentre en este exilio. Ingresen en tantovital.com, allí tienen la página, y van a descubrir la cantidad de opciones que tienen para apoyar a sus familias, a sus amigos en Venezuela. El registro es gratuito y la calidad de los profesionales y centros clínicos es de primera. Por eso estar en todo es estar en Tanto Vital. Tan vital como necesario.